Okay, before he gets here, because I know he's going to get here any second, I have one more thing to add. Larissa has not said happy birthday to Daniel all day long. And she just sent me a message via BlackBerry that she has a special birthday surprise for Daniel and is waiting for him online. So we've agreed that we're not going to say anything to him about the video, and she hasn't even said happy birthday to him at all today. So we're going to make sure to show him the video tomorrow. Oh my God, he's here. Bye. Nyan. Larissa sent me a present that we're going to show you, because I know you wanted to see it last night, but we never showed it to you, right? Right. And there is a little present for you on the computer. How do you feel? Well, I guess you don't español, pero que Larissa lo puede entender. Okay. ¿Cómo te sientes, Daniel? Sabiendo que Larissa te ha mandado un regalo. Yo hablando de alguien, pinche beso cuando te vea. ¿Cómo me dijiste que era esto? Okay. Hay que verlo. Ready? Ya. Está bien. Abre el video. No, no, no. Larissa me dijo que ella hizo esta filmación en un lugar donde ustedes estaban. Pasaron mucho tiempo. No me recuerdo. ¿Qué pasó? Ah. Espero que la pases de la mejor. Te deseo que seas feliz, que seas feliz hoy día. No es por nada muy triste. Que la pases, va a encontrar bien con tus amigos, tu familia. Bueno, eso es lo que pensaba hacer, es la gran sorpresa que te tenía, regalo que te quería hacer. Y nada más espero que nadie más te espera el video. Que parte de ti, Pamela, por supuesto. Más bien te quería agradecer por todo lo que vivimos, todo lo que pasamos. Es importante, siempre será mi corazón. Ya has robado mi corazón a poco que te conozco. Me gusta demasiado. Feliz cumpleaños y que no sea. Bueno, que la próxima vez te vamos a pasar juntos. Feliz cumpleaños y vivir. Quiero. ¿Tienes algún mensaje que quieres decir a Larissa? Los planetas se forman por colisiones de meteoritos. Por ejemplo, el planeta que es mi familia ha sido formado por varios meteoritos que han venido. Ahora nos toca a ti y a mí como nuestro propio planeta. Lo bueno es que el meteorito que soy yo, el meteorito que eres tú, ya colisionaron. Y al colisionar, ya dejaron esos dos cometas dejaron de ser cometas. Ya no tienen esa cola larga, ya no son lo que eran antes. No son cometas. Son un planeta. Y eso es lo que somos ahora. Te quiero mucho. Gracias por tu regalo de cumpleaños.